I have different techniques for playing the water bowls, my instrument. But one of them is feedback. It's audio feedback, so it's an acoustic phenomenon. Tiene distintas técnicas en su performance, especialmente con el uso de los water bowls o estas vasijas de agua. Y uno de esos es el feedback o la retroalimentación del sonido. Feedback is an acoustic phenomenon of kind of a loop between the microphones and the speakers. So the microphones takes the sound of the speakers and it's sent to the speakers, and then it kind of makes a loop. Entonces, bueno, la técnica tiene que ver con esta retroalimentación generando como un circuito, un círculo entre el sonido de los micrófonos de las vasijas y también los parlantes alrededor. Entonces va generando como una sintonía y una circulación de sonido en torno a esa interacción de ambos elementos. My hydrophonic feedback technique, the speciality is that I can modulate the tones with the hands making water waves, because when I put my hands, it's more water, so it makes the sound, the note change. Entonces la técnica que ocupa con las vasijas de agua es que con los hidrófonos que están insertos dentro de cada una de esas vasijas, inserta su mano y esa mano es lo que hace el control de la tonalidad que se produce con los hidrófonos. Entonces eso es como va manejando un poco los sonidos que van emergiendo del hidrófono. This technique is very sensitive. And it's very much affected by the acoustics of the room. Es una técnica súper sensible, sensible o frágil un poco también, y muy afectada por la acústica de la sala. And as you might have heard, if the vibration of the floor is directly taken by the microphones, captured by the microphones. So any movement, vibration that comes from the bodies affect the sound. And claro, entonces los hidrófonos mismos también capturan todo tipo de sonido, ¿no? No sé, si quizás se dieron cuenta, a veces alguien botaba algo y eso se captaba en el sonido. Entonces todo eso va formando parte de la interacción finalmente con el instrumento también. And so yeah, I have to play with. So it's in a way it's very difficult to control. And so it's an instrument that I can control half, and half of the time it's uncontrollable. So I'm walking in a kind of navigating in between this controllable and uncontrollable. Entonces, bueno, como tiene esa sensibilidad, no siempre es muy fácil de controlar ese sonido. Y hay una parte que puede controlar y otra que no. Entonces está constantemente navegando en torno a esa división de lo que se puede controlar y lo que no se puede controlar. So water quantity defines the pitches, the frequencies. Okay, entonces la cantidad de agua en cada vasija es lo que define las tonalidades. Frecuencias de cada sonido. So even evaporation affects the frequencies. Claro, hasta la evaporación del agua puede afectar la frecuencia del sonido. And each note coming from each bore affects each other. Entonces cada nota que emerge de cada vasija de agua se afectan mutuamente. And it's called a sympathetic resonance. Y se llama resonancia simpática. ¿No? Sí. Simpática, sí. Empática. Resonancia empática, sí. So to that's to tell you that everything has to be. I have to wait for the moment that everything.
becomes kind of one. I have to wait for the moment that the balance, the perfect balance between all these elements make things work. Mm-hmm. Entonces, esto significa finalmente que como parte del proceso tiene que ver con esperar que todas estas cosas vayan funcionando de forma conjunta y como que se empiecen a equilibrar entre ellas. And of course the audience affects the sound, I think, by the bodily presence, physical presence, but also, of course, I think there's something psychological for me. I can feel when there's a very strong attention, the concentration of the listening, because you have to be a bit patient to, sometimes not much happening and you have to wait for the moment to arrive. Yeah, entonces, bueno, para ella claramente como la presencia de la audiencia, obvio que forma parte también, no solo como la presencia del cuerpo, sino que también de alguna forma se establece una relación también desde lo psicológico. Para ella también afecta el tener a todas esas personas alrededor y cómo eso también va incidiendo después en la forma en que ella va interpretando esas sensaciones. So, this attention is very important, and I think it was very nice today. Entonces esta atención es súper importante, la atención de la audiencia, y que dice que fue muy linda la de hoy. I think it would be super interesting if you could tell us more about how you perceive water or your relation with water. Mi pregunta va a que ella también nos comente un poco sobre su relación con el agua, cómo concibe el agua, y también cómo eso se relaciona con la investigación que ha hecho, como research from many places that you have also traveled, and that coming into your creation as well, como la investigación que ha realizado como viajando a distintos lugares del mundo y buscando esas prácticas en esos lugares e incorporándolo en su trabajo. First of all, this instrument comes from India, South India. When I was studying a little bit of South India music, I met this instrument called the Jalatarangam. Entonces este instrumento proviene del sur de India. Entonces ella cuando viaja al sur de India Jalatarangam. Jalatarangam. Ese es el instrumento del cual como que empieza a conocer en el sur de India. So jal means water in Sanskrit, and it's a bowl of water, like exactly like mine, porcelain bowls. With different sizes, and you can tune them with quantity of water. Entonces la palabra del instrumento original de la India es la palabra de agua en sánscrito, y también funciona similar en el que son vasijas como de porcelana que tienen agua, y los distintos volúmenes de agua son lo que entregan las distintas tonalidades. So it's a percussion instrument that you hit with the sticks, but I put the hydrophones in it, so the sound has changed a lot. I modified a lot. Entonces originalmente ese instrumento es un instrumento de percusión, entonces se va tocando con de la misma forma que una batería en el fondo, y ella lo que hace es modificarlo con la incorporación del hidrófono dentro de cada uno de estos, y eso es como el cambio que va haciendo. But when I first saw this instrument played by one of the masters of Jalatarangam in Paris, his name was Anem Pati Ganesan, I was so fascinated by this instrument, the simplicity of the device, but also the sound, especially the sound of water moving
and making a kind of trills, like a decoration, ornamental sound. Entonces la primera vez que escucho este sonido de un maestro que se llamaba Anayam Patiganesa en París, le llamó mucho la atención la simpleza del instrumento, y eso como que le impactó mucho, ¿no? And then the sound of the water moving and it was making kind of trills, like kind of ornamental sound. Claro, y como el movimiento del agua genera como unas ondas, sí, ondas de sonido. For me, this instrument still stays this interest in this the movement of water, that water that moves all the time, constantly, which touches me most. Mm. Entonces, como que lo que permanece un poco del origen, ¿no?, del instrumento, es esto de mantener el movimiento del agua y cómo ese movimiento la mueve mucho a ella en la interacción de las ondas de agua. Ahí tenía, sí. So the question is about the last part of what you did, which was incorporating these pieces mm-hmm. of their ceramic inside the water. If you could talk more about that, and if in your structure, like the way that you structure your performance, is this something that you always do at the end, or not? Mm. So the piece I was putting in the water is a porous terracotta. So it absorbs water it makes micro bubbles. So I'm playing with these bubbles for a long time. Entonces lo que inserta al final es una terracota porosa que entra al estar en contacto con el agua, empieza a generar unas burbujas. Entonces trabaja con esa creación de burbujas. The thing is that these bubbles sound different each time. And it's quite a surprise. Sometimes it's a surprise. Sometimes it sounds like a forest insects. Sometimes like cars or motors or babies crying. Mm-hmm. And so I named it this ceramic fortune biscuit. Fortune biscuit? Yes. Okay. Entonces el sonido que producen esas burbujas son siempre distintas y siempre sorprenden. Y hay veces que suenan como estar en un bosque o unos insectos o un ruido de un motor o de un auto o una guagua llorando. Eso. Entonces ella le llama las como galletas de fortuna. En el fondo. So why fortune biscuit? Because biscuit is a French word for this kind of material, so unglazed ceramic, and like fortune cookies, like it's for me it's like telling a story or showing a not future, but it changes during the performance. It always changes the direction or yeah. Entonces, bueno, la palabra como biscuit que se ocupa es como del francés, porque esa palabra también es the French is biscuit is unglazed ceramic. Unglazed, you know, glaze. Ah, glazed ceramic. Glaseado, claro, por bizcocho, yeah. Bizcocho, yeah. Yeah, bizcocho, yeah, like same, yeah. Y fortuna con esta idea de como las galletas de la fortuna que también como que predicen o dicen un futuro por venir, y como el hecho de que cada una de estas varía tanto es como que van presentando un nuevo camino. I have different techniques, so it's sort of a small compositions. I can combine them. Sometimes I add a new sound, a new technique, and also some electronics I was doing. All the sound comes from like live. It's there's no pre-recorded materials, mm-hmm. but I use some machines and plug-in effects
to change the sound. Entonces, bueno, tiene distintas técnicas o como composiciones que va mezclando. Y también importante que en el fondo nada está pregrabado, todo sucede en el momento y combina electrónicos o como elementos electrónicos con los otros elementos y ocupa ciertos como plugins, como softwares, ¿no? Asociados a lo eléctrico. But I have to improvise with the space and the situation. And today especially, so I was playing with the installation, sound installation that is in the end of the room. I was playing also with this another element. Mm-hmm. Improvisa de acuerdo al espacio, y en este caso estaba también interactuando con una instalación de sonido que estaba como hacia el final de la sala, y la interacción entre esas dos estaciones. So the question is if you have a connection or establish a connection with the audience or the public, and if you begin to sense certain patterns in that connection, and if you have felt any pattern connections with other audiences, like comparing audiences. Pattern connection? Yeah, sí, patrones como de interacción con las personas. Yeah. Like a certain behavioral, perhaps, patterns, or like reactions, yeah. Perhaps. Yeah. Well, it depends also on the countries. In the south, it tends to be very warm and enthusiastic. Como and dice que depende mucho de los países, y ahí va sintiendo distintas. Como países más del sur del mundo tienden a ser como más cálidos la percepción, la recepción. Or sometimes it's more like very serious atmosphere. A veces es más seria la atmósfera. Sometimes it's good to impose the calmness to make the concentration happen. The sound environment is very important, like it has to be immersed. Como interesante para ella imponer como la calma en la audiencia y como hacer que eso se instaure. I have to be calm myself. Y ella también tranquila para que todos estén calm. Tranquilos. Y después que el sonido también es importante que sea inmersivo, o sea, que esté como en esos distintos puntos de la sala. So actually, I think my big part of my work is to make to prepare the sound environment. And someone told me that I'm a bit like a gardener that prepares the garden, the environment for the plants. The quantity of water, the sun and light and so I control a bit, but not all. But I have to well prepare the environment for my bores, for my instrument. Entonces, una gran parte de su trabajo finalmente es como cuidar el ambiente de sonoro y como crear bien esa instalación. Y muchos le han comentado que es como ser un, como ven que el trabajo de ella es como ser un jardinero, como de cuidar el sonido, la cantidad de agua, como toda esa medición tiene como ese mismo cuidado que el cuidar un jardín, en el fondo. Y hay harto que se puede controlar, pero también a lot that you can't control as well, no? There's a lot that you can control and then not at the same time. Yeah. But when I'm not controlling, it's not only bad, sometimes a good surprise, and I often invented a new technique during the concert, like a strange thing happens and actually it's really good. And actually feedback is also I was trying to avoid it in the first years of my performing this instrument, and at some point I said it's too beautiful to cut it. It's so I took the so I kind of
inverse the situation, that the error, and make it something new. I mean, not new, but for my technique. And so sometimes, a veces el elemento como de sorpresa, en el fondo como el no control, no siempre significa que es algo malo, sino que de repente suceden cosas que ya nunca hubiera podido planificar, y son cosas que empieza a descubrir en ese momento y a incorporar en su trabajo. Y el, por ejemplo, el tema de la esta como retroalimentación sonora o el feedback, es algo que al principio trataba de evitar o sacar. Y después se empezó a dar cuenta que era en verdad muy bonito el sonido que, y lo que ocurría ahí, y fue invirtiendo finalmente ese error en algo intencionalmente creado en el trabajo. Entonces la pregunta tiene que ver con algo que estuve investigando sobre los baños, sound bath. Baños sonoros y como el efecto sanador que puede tener eso, y era, es como bueno, que él se sentía bien al escuchar eso, y quizás les pasó a varios, que es como sentirse bien en esa presentación. Entonces, ¿cuál, cómo, cómo ve esa dimensión de lo de la sanación finalmente en su trabajo? Surely all music is healing. There's no doubt. I think everyone listens to music at home just to relax or change the mood, or but also like the healing, like you say, sound bath, like taking a bath. It has been an element in my practice that was healing me, but especially a long time ago, it was really related to my my personal life, and I really needed this instrument to heal myself. And bueno, sin duda dice que mucha música tiene ese efecto como de sanación, ¿no? Y también esta idea del, o sea, Natina también tiene eso de relajarte, y que para ella sin duda parte del proceso ha sido como por un momento en su vida, que hace muchos años, que cuando ya partió con esto, tenía que ver también con generar una sanación personal a través de este trabajo. But I believe, I mean, but I'm not doing music to heal. It's really not my objective. And I think it's even not dangerous, but you know how New Age music has ended, I mean, and it came back, but I think it becomes a bit, no? Like, I mean, music you just play and create for yourself, and it's there's no objective. I don't think it can't have a objective. El objetivo para ella, su trabajo, no es abordar como eso como solo desde la sanación, y de hecho dice que puede hasta ser un poco peligroso como proyectar el trabajo de esa forma, como lo hace mucha de la música New Age, que como que termina y ahora vuelve a surgir, y que para ella no debiese, o sea, uno puede producir música para uno mismo y tener ese efecto, pero como abordarlo desde esa dimensión no es el objetivo para ella. From what you spoke about your creative process and how you incorporate sometimes these like potential errors or what you thought were errors, has there been one memorable error that you could say has been like significant to having had incorporated now in your work? Obviously, the feedback was very, very important. So I found, I mean, I incorporated this error, and it changed my life. It's totally, I think, I'm not playing this instrument if I didn't play feedback.
Claro, o sea, el más importante es el del feedback o de la esta como retroalimentación de acopio. Gracias. Sí, estaba todo el rato pensando, no era la palabra acopio. El acopio de sonido es ese fue como el que le cambió la vida finalmente. Sí. Entonces, ya. Yeah, okay, una más. One more question, okay. And then we finish. So if the water, if you incorporate salt or any kind of element, and then if this is able to, like, to reproduce in a lake or in an ocean, and how does this affect the balance of the sound, basically, if it is something that you incorporate, like salt or any other element in the water? I've already played with bubbled water, like sparkling water. It's kind of interesting. It's not crazy, but you know, when you play like this, because the bubbles from the sparkling water, the small bubbles are attached to the balls at some point, and so when you move the water, it makes kind of wave sound, like whoosh, whoosh. So why not? But it's not like amazing. And otherwise, I don't know why, but I never had the curiosity to try out with other types of water. Like people are telling me to try, I don't know, like wine or champagne, or I don't know, like, I don't know, I never felt like that. But some regions, for example, in Berlin, the water is very carbonate. So it makes kind of the effect of sparkling water a little bit, and I didn't know that, and that was like really, really in the beginning of my practice. And that's I played the ball, and after like half an hour, 1 hour, the ball were not sounding, like it wasn't vibrating, and what's happening? And I changed the water, and it was sounding again. So like, what's happening? Actually, it's just the water was carbonate, so it keeps the micro bubbles onto the surface of the bowl, and it mutes. So it's even bad. I mean, you know, it's not nice. He experimentado con agua con gas. Eso ha sido una de las experimentaciones y que no es tan interesante el cambio, al parecer. Y que muchas personas le han dicho como, ¿por qué no explorar con el vino o con la champaña o como con otro tipo de agua? Pero lo que sí ha notado es que dependiendo del lugar en el mundo donde realiza, como que el agua es distinta igual. Entonces, en Berlín. Berlín el agua es como más, tiene más gas, más carbonatada. Y eso empezó a generar un efecto porque las burbujas del agua se empiezan como a adosar a la superficie del cuenco, de la vasija, y empieza a mutar el sonido, como empezó a darse cuenta que no estaba sonando y que le pareció muy extraño, y luego cuando cambia el agua empieza a sonar de nuevo, y entonces eso fue como un efecto interesante. That was an interesting effect of the, I mean, a surprise. Now I learned it, so every time I play in Berlin, before my concert, I do this to remove the bubbles on the surface, because it doesn't sound, it doesn't resonate. Entonces ahora ya sabe que en Berlín al menos tiene que hacer eso siempre, como de limpiar o sacar las burbujas de la superficie para que haya esa resonación del sonido. Super. Bueno, thank you so much for this presentation. I want to thank you, Nave and the Biennale, for the invitation, really, and all the
team, especially technical team, that helped me so much these last days. Really, really thank you.